Buenas a todos, compañeros pescadores. Hoy tenemos un unboxing especial con acción de pesca también y vamos a ver este producto de Hang House. Se trata del carrete LSJ3000, viene en una bonita caja, un croquis de despiece, dos discos de carbono extra y dentro de esta bonita funda en neopreno para preservar de golpes y demás, un bonito pomo de combate que va arroscado al cuerpo. Vamos a roscar la maneta, tenemos la posibilidad de poder roscar a izquierda y derecha para zurdos también. Roscamos la maneta y ya tenemos el carrete montado. La estética es muy bonita, en colores negro y dorado. Va muy fino, muy suave. Exteriormente, sobre todo por los detalles de la bobina, recuerda a una estela. Vamos a desenroscar la bobina, ratio 5-1-1, 11 más un rodamientos. El eje interior con dos rodamientos. Podéis escuchar la chicharra. Tenemos la palanca selectora para mover el carrete en ambas direcciones, hacia adelante y reverso. Todo va muy fino, no tiene juego y ninguna holgura. Un carrete robusto y contundente, y estéticamente es una preciosidad. En este caso es un tamaño 3000, lo tenéis disponible en tamaños 3000, 4000, 6000, 8000 y 10000. Capacidades y características os las dejo en el link en la descripción del vídeo. Lo que me gusta del carrete, a pesar de ser un estreno, es que ya lo conozco, porque he tenido la suerte de trabajar con varios carretes Lure Killer Saltist en tamaños 4000 y 5000. Básicamente este carrete se ha fabricado en la misma fábrica que Lure Killer, mismos componentes internos. Las únicas diferencias son algunas piezas como el puente y algunas piezas decorativas. En todo lo demás es como el carrete de Lure Killer, el cual nos da una gran fiabilidad, resistencia de materiales y una gran potencia, siendo altamente recomendable. Totalmente apto para agua salada. Tengo la experiencia con los Lure Killer de usarlos en el kayak, mojarse, incluso alguna vez por algún accidente sumergirse. Simplemente pasándolo por agua dulce y engrasándolos un poco, la verdad es que están como el primer día. Muy contento con ellos, no soy el único que lo dice. Los que tenemos la suerte de haber pescado desde hace bastante tiempo con carretes Lure Killer sabemos lo buenos que son. Básicamente tendríamos un carrete como Lure Killer, pero con algunas pequeñas mejoras. En este caso el carrete LSJ de Hang House tiene dos rodamientos más, son 11 más 1, carrete Lure Killer 9 más 1. Y lo que más me gusta es la potencia que tiene te da una sensación de seguridad cuando trabajas grandes peces. Carrete de muy alta calidad a un precio bastante razonable, sin tener que gastarnos barbaridades para poder tener un carrete que nos va a durar muchos años y nos va a dar una gran seguridad. Para testear el carrete lo rellené con hilo trenzado de 8 hebras del 0,16 milímetros y realmente sorprendido con el resultado. La gran suerte de estrenar este carrete LSJ de Hang House, la mejor manera. Acompañado de mi caña HTO Nebula, acción 7,30 gramos. Estoy muy contento desde que la estoy usando ya hace bastantes meses. Me ha dado un resultado increíble, muy recomendable.
Y como no, mi long mino favorito, se trata de un Wondershot A04 Long Cast 175 Flatting, 175 mm 25 gramos. Es como un Sea Finger pero mejorado. En este caso tenemos 7 bolas interiores, 2 son fijas, una a cada lado, y 5 movibles en el canal de transmisión de pesos que nos ayudan a potenciar el lance en este perfecto blanco nacarado de Wondershot, que me está dando unos resultados increíbles. Aquí otra vez vais a poder comprobar el por qué es mi long mino favorito. Vamos con la jornada en sí, desde el amanecer, primer día estrenando el carrete, acompañado en este caso de Citibank, del Tian Wang Fishing, al cual quiero mandar desde aquí un fuerte abrazo y agradecerle su presencia en esta jornada. Cosa ya empezó bien, con mucha acción desde la salida del sol, con las primeras picadas. Citibank ya tuvo una gran picada y trabajando el pescado tuvo una mala suerte que en la penúltima ola se le soltó, como veis. Una pena porque era un buen cacharro, con lo cual nos animaba a seguir intentándolo sin rendirse, dándole bien duro. Y os dejo aquí con la jornada para que veáis lo que pasó a continuación. Aquí ya recibí el primer aviso, la primera picada. Los depredadores estaban ahí buscando el pescado con muchas ganas de acción, igual que nosotros. ¡En nos sacamos uno, guapo!
Yo estaba por soltar este bonito ejemplar de Anjova, Comatomus saltatrix, pero Iván se la quería llevar para comer con la familia, cosa que me pareció bien y se la regalé para que se la llevara. Quiero dedicar esta gran captura a mis amigos canarios, Marcos, Jared de Pesca en Gran Canaria, Spinning David GPX, Carlos de Cailures, Miguel y Jonay de Tenerife. Un abrazo para todos.